Hola, mi nombre es Elsie Garza y soy consejera de salud mental aquí en la clínica de CBHA. Hola, yo me llamo Deyanira González y yo soy otra de las consejeras aquí en la clínica. Hoy vamos a estar hablando de cómo hablar con su hijo sobre el coronavirus. La primera cosa que queremos aconsejar es que usted elija el momento adecuado para hablar de su hijo o hija sobre este virus. Queremos que no haya distracciones y que su hijo o hija está concentrado en lo que estamos hablando. Tratar de no elegir un tiempo bien tarde en la noche porque se pueden dormir con esas preocupaciones y queremos tratar de evitar eso. Otra cosa muy importante es que tenemos que empezar a averiguar qué es lo que sabe mi hijo y lo que no sabe mi hijo. ¿Dónde están recibiendo la información de lo que esté pasando? A veces estamos usando redes sociales que no nos dan información correcta, o a veces nos enfocamos suficiente o más de lo suficiente en todo lo negativo y nos empezamos a dar mucho más ansiedad. Entonces tenemos que averiguar qué es lo que mi hijo esté pasando, qué es lo que estén pensando y también qué es lo que saben actualmente del coronavirus. Otra cosa que podemos hacer es dejar que nuestro hijo o hija guíe la conversación. Queremos dejar la conversación que sea bien cortita y no darle más información de lo necesario para así no causarles más ansiedad. Otra cosa que es muy importante es ofrecer a sus hijos apoyo y sinceridad. A veces tenemos que apoyar que ahorita estamos pasando por muchas incertidumbres y muchas inseguridades y es normal que su hijo esté pasando por algunos síntomas de ansiedad. También es importante ser sinceros. Tenemos que ser honestos con lo que está pasando y con la información que estemos dando, pero no tampoco dar más de lo necesario que puede tal vez causar más de la ansiedad. Nomás hay que ser sinceros y si no sabemos una respuesta o no sabemos suficiente información, es importante que lo decimos y si es necesario buscar la información juntos, lo podemos hacer así de esa forma. Otra cosa que podemos hacer es hablarles con calma y transmitiéndole tranquilidad. So, si nosotros estamos bien ansiosos, eso se va a transmitir a nuestros hijos. So, cuando vamos a tener esas pláticas, que nos podemos mantener calmos y tranquilos para no tener más ansiedad o más preocupación con nuestros hijos. Claro. También dele espacio a su hijo para que ellos se expresen. Es necesario que tal vez sus hijos nomás se desahogan de lo que están pensando, de lo que están sintiendo. Y si diario es posible tener una conversación natural con ellos de cómo es que ellos están tomando los cambios, es muy importante que damos espacios que se expresen suficiente para entender cómo es que los podemos soportar más. La otra cosa que podemos hacer es sepa cuando su hijo necesita que lo guíe. A veces buscamos, como ya dijo la consejera Elsie, buscamos redes sociales por esa información, pero si esa confirmación no es correcta, queremos darle la oportunidad que ellos busquen en lugares adecuados para esa información. Sí, muy importante también ayudar a su hijo a sentir que ellos llevan un poco de control. Si esto sea con el número de veces que ellos deben de lavar sus manos después y cuándo se deben de lavar las manos. Y también, si es posible, ayudarles a formar una rutina o ciertas actividades que ellos también están formando con usted como el papá o el mamá en la casa para que ellos sientan que tienen un espacio entre lo que esté pasando con su día para que saben y son preparados para lo que se va a llevar a cabo ese día. La otra cosa que podemos hacer es situar las noticias en un contexto adecuado. Estamos escuchando de muchas muertes y cosas que están pasando, pero no en el contexto que se nos está dando. Por ejemplo, muchas de las muertes, se dice noticia, pero son no tan frecuentes como le hace decir la noticia. Vean juntos las noticias para que usted le puede ir filtrando lo que él vaya oyendo, pero como ya dijimos, en una noticia, una forma que sea legítima. Sí, y también una de las cosas que llega a pasar con niños o adolescentes es que ellos a veces piensan más en los demás. Piensan y se preocupan más por las personas que ellos amen versus ellos mismos. Entonces, nomás dando la información correcta para que ellos saben cómo reducir el contagio es muy importante. Y también denles espacio cuando necesario hablar sobre el teléfono, sobre el FaceTime, ciertas cosas en del internet para mantener contacto con las personas que ellos aman y normalmente tienen mucho convivencia. Yeah. Una cosa que también es bien importante es dejar a su hijo que es normal durante estos tiempos sentirse estresados.
So reconoce lo que ellos están sintiendo. Es siempre bien importante reconocer sus sentimientos y también darle ese apoyo que ellos necesitan para decir esto va a pasar y vamos a volver a lo mismo un día, pero también decir está bien si te sientes estresado, vamos a hablar de eso. Claro. Y lo último sería mantenga la conversación abierta. Como dijimos, estas cosas están cambiando casi diarios y mucha información nueva está llegando a nuestras casas, a nuestros hogares casi diario. Entonces es importante que sus hijos saben que es normal y que están soportando, que tengan una conversación con ustedes sobre lo que estén pasando y lo que estén pensando también. Entonces mantengan la conversación abierta de todo lo que esté pasando para que se sienten más seguros entre familia. Como siempre, si tienen preguntas, llámanos y podemos ayudarles en cómo guiar estas conversaciones. Siempre estamos dispuestos en aconsejarlos con lo que sea para su familia, especialmente si sus hijos o ustedes mismos estén pasando por síntomas de ansiedad o incertidumbre. Estamos para contestar sus llamadas y soportar de la manera que podemos. Muchas gracias.